Hoy te vengo con este video porque es algo que es muy, pero que muy importante. Incluso puedes llegar a caer en un pozo sin fondo en la cual no tiene fin. Entonces, la cosa es esta, de que seguramente ya si me venís siguiendo todo hace varios meses, o si no, lo que verga sea, en cualquier situación. Pero en cuestión, de que vos tenés la mentalidad, tenés el físico, pero ¿qué es lo que pasa? De que te falta algo. Y vos decís, ¿qué carajo me falta? Man, tengo el físico, tengo la mentalidad, ¿qué carajo me falta? Entonces, la plata, el estatus, no, las mujeres. ¿Ok? Es algo muy, pero que muy importante. Pero primero déjame decirte de que no es que yo sea un maestro de la seducción, no es que yo sea Don Dandy para no, porque tenés que hacer esto y esto y no seas pelotudo. Pero yo te voy a decir algo, y que esto de las mujeres. Si vos no sabes controlarte, si vos no sabes controlar la pulsión, si vos literalmente no sabes controlar acá, eso es lo que vendría siendo el tema de las mujeres. Va a llegar un momento en el cual estás tan desesperado, pero tan, tan desesperado, de que literalmente vas a bajar, a rebajarte a mujeres que incluso no valen pero un carajo, ni son lo que te gusta. ¿Por qué? Porque estás desesperado. ¿Y por qué hago este video? Porque vos suponete, vos tenés la mentalidad, vos tenés lo que es el cuerpo, pero todo, porque, o sea, pero por ahí te falta lo que es el estatus, por ahí te falta lo que es la plata. ¿Me entendés a lo que voy? Que el estatus y la plata es algo muy, pero que muy bueno, de literalmente moverte mejor, de que no sé, si por ahí conoces a una chica, no sé, de que pum. Pagas la cita porque el que invita paga, o como por ejemplo, de que che, mirá, vamos a dar una vuelta. Sí, qué vuelta si no tenés ni auto ni nada, pero che, mirá, vamos a dar una vuelta, che, mirá, pum, que bueno, con lo duro que trabajaste todo, tenés un auto, ¿ok? Y con esto, o sea, con esto es a lo que me refiero, literal, de que vos podés tener el físico, sí, vos podés tener la mentalidad, pero. Llega un momento en el cual vos decís, che, mira, como que quiero conocer, como que quiero conocer a mujeres, como que quiero que al final, en sí conocer a mujeres, ¿ok? ¿Y por qué? O sea, la cuestión sería, ¿y por qué? ¿Por qué no podés? El tema es este, de que te falta ese estatus, esa plata, ¿ok? Y creo que pasa con muchos, de que al final recae en lo que es el porno, porque al final no pueden más con el deseo que tienen, o como por ejemplo, de que, no sé, al final se rebajan a mujeres que ni siquiera les gusta, que ni siquiera son de sus estándares, incluso son muchísimo menos, pero bueno, al menos para coger, al menos para tener alguna, bueno, sí, porque si no, no aguanto más, ¿eh? Y entonces es eso, no ser un arrastrado, no sé, o sea, literalmente no rebajarse a un nivel bajo, ok. Tampoco que te digo, ay, no te rebajes, si vos te mereces mucho, no, esas pelotudeces no te vengo a hablar, no hay que ser mogólico. Pero a ver, si vos tenés la mentalidad, el físico, pero no tenés la plata, ok, no tenés el estatus, no estás bien, o sea, en lo que es, digamos que en jerarquía no estás bien ubicado, entonces es complicado que consigas algo. ¿Por qué? No digo que las mujeres sean todas unas interesadas, unas hijas de mi puta, que si no ganas $1.000.000 al mes o al año mínimo, ninguna te va a venir a hablar. Pero la cosa es esta, de que nadie quiere estar con el albañil. Y la gran mayoría no quiere estar con la gorda, ¿ok? Entonces, o sea, y más que con la gorda, con alguien en la cual está ahí abajo, ¿me entendés? Todos queremos ahí lo mejor. Todos queremos ahí lo mejor. Y no me vengas a decir, ay, no, pero que yo soy humilde, que tengo aquello, bla, bla, bla. Vos no querés esa que, o sea, vos querés una buena, ¿me entendés? O sea, no querés esa mierdecilla de ahí de que ya le dieron todo. No, vos querés a la virgencita, vos querés a la que está buenísima, todo. Pero para conseguir eso, vos tenés que estar buenísimo, vos tenés que estar literalmente mejor colocado, tenés que tener un alto estatus, todo, ¿ok? Y repito, yo no es que te vengo a hablar, no, que seducción, porque el estatus, el dinero, vos tenés que hacer. No, yo lo que vengo a hablar es de un problema que te puede llegar a surgir, como a muchos, de literal, de que tienen el físico, tienen la mentalidad, tienen las dos cosas que son súper, pero súper importantes, la mentalidad y el físico. Pero al faltarles la mujer, o sea, para faltarles
lo que son las mujeres, ¿ok? Caen en lo que es el porno por, o sea, ¿por qué? Porque caen ante la pulsión, porque ya no dan más, porque tienen tantas ganas que caen en eso, o incluso le pagan a putas, le pagan a esto que se llama la escort, que igual son lo mismo, son putas, son prostitutas, ¿ok? Pero en cuestión de que tenés que saber muy bien esto, de que hasta que vos no, o sea, hasta que vos literalmente no tengas más estatus, más plata, o estés en un nivel en el cual, pum, che, mirá, ahora sí me entendés, que tenés tu auto, tenés tu departamento, que te arreglás solo y que ganás buena plata. Si no tenés todo eso, entonces olvídate, porque che, miramos a dar una vuelta, pum, pum, en el auto, che, miramos para tal lado, pum, pum, llevá, tuki, pum, pagás, ¿me entendés? Si no tenés eso, entonces la probabilidad de que salgas y todo eso, así con al menos una buena mujer, es de cero, ¿ok? Y yo no te vengo a hablar, como dije, yo no te vengo a hablar, no porque yo que hice esto, que aquello, no porque tengo auto, papá, papá, no. Y aparte, ¿por qué vengo a hablar de esto? Porque incluso es algo que me pasa a mí, porque che, mirá, tengo el físico, che, mirá, tengo la mentalidad, che, mirá, soy lindo, soy verdaderamente lindo. Pero si sos hombre y sos lindo, no basta una poronga, no sirve de una mierda, ¿ok? Lo que sirve verdaderamente es literalmente, pum, che, vamos para acá, che, mirá, pum, vamos a dar una vuelta. El poder sería ese poder, ¿me entendés? Y también referido a lo que sería también, bueno, el estatus, ¿ok? Pero vengo a hablar más que nada de esto, no es porque, oh, mujeres, sí, que la tenés que manipular y que esto, que aquello, y pum, que es tuyo, total, como objeto. No. Yo lo único que vengo a hablar, que vengo a hablar, literalmente, es más que nada, no te vuelvas loco. No te vuelvas loco, o sea, no te vuelvas loco, y también más que nada de que, che, mirá, o sea, si vos tenés buena mentalidad, buen físico, y venís de estar limpio, que no tenés ningún vicio, por no tener a ninguna, no te vuelvas loco y recaiga, no sé, en porno, o que estés gastando plata en putas y todo eso, porque vos decís, ay, amigo, pero qué exagerado. Pero hay gente que lo hace, y conozco gente que lo hace, entonces. Ah, no, porque ya no me aguantaba. Aparte, te sale más barato. No, te sale más caro porque después te haces adicto a esa mierda. Te haces adicto a las putas. Y entonces literalmente andás a ver al punto que vas a llegar. ¿Me entendés a lo que voy? Entonces, literalmente es esto. Fíjate, o sea, vos seguí trabajándote. Seguí enfocado en vos. ¿Me entendés? Porque si vos decís, che, mirá, pero todavía sigo viviendo con mi viejo, no es que gano mucha plata ni nada. Y entonces, si ese es tu caso, como es en mi caso, que yo sigo viviendo con mi viejo y que no es que gano, ¡buah!, ni muchísimo menos, ni 100.000 me gano, entonces seguí metiéndole, seguí enfocado en vos, ¿ok? Y si vos por ahí querés igual, pum, con una, que esto, que aquello, bla, 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 y tenés la oportunidad, pum, hacelo. Pero que no te desvíe, ojo. Que no te desvíe. Porque decís, ah, no, sí tengo la oportunidad, pum, pum, y lo desvían, y lo desvían, y lo desvían. ¿Me entendés a lo que voy? Y aparte, no están por ahí con ninguna hace muchísimo tiempo, como por ejemplo en mi caso, de estar tan enfocado y no tener, o sea, es que yo no tengo tiempo. Suponete que el domingo, pero nada, después vivo literalmente ocupado. Todos los días de mi vida, todos los días y todo el día estoy ocupado. Pero suponete, de que no estás con una hace mucho tiempo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las mujeres son muy vivas. ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tratar de entrar y van a tratar de manipularte de un modo y de un lado en la cual, pum, acá le entro y este puto lo cago. ¿Entendés? Y es justo eso que hay que evitar. De literalmente que te manipulen, que te saquen algo. ¿Me entendés? Porque es muy, pero que muy, muy jodido. Y vos decís, che, mirá, loco, prefiero mi trabajo, todo. Al final me fijo ahí para hacer todo bien y que me van a manipular y aún así. Por eso que tenés que tener muy bien en cuenta con quién te estás juntando. ¿Ok? Y aparte, algo que incluso te va a dar muchísima bronca, pero es así la vida, de que, che, mirá, no, esta me salió, pero che, mirá, la tuve que rechazar porque mirá, tiene esto y esto y esto y esto. O che, mirá, tuve que rechazarla, esa la allá, no, porque esto y esto y esto. ¿Ok? Y vos decís, che, no, mirá, o sea, al final no puede tener ninguna porque al final son estos, son estos, son estos. Y la cosa es así, de que hoy en día la gran mayoría,
O en sí, lo que vos estás encontrando, que son la gran mayoría, son una mierda. Pero ¿qué es lo que pasa? Es mejor que vos rechaces por ser de mala calidad que antes, que seguramente si antes si no rechazabas y aceptabas todo, tengas quilombos, estés renegando, todo. Que incluso hablando de, poniéndome el ejemplo a mí, o sea, literalmente poniendo el ejemplo a mí literalmente me dicen, no, sí, o sea, yo tengo pensado tener novia recién a los 30, 35 años. Ojo, conocer mujeres y todo eso, muchísimo antes, obviamente. Pero novia a los 30, 35 años, ¿ok? Entonces me decían, no, sí, pero ya va a haber alguna, la que menos hable, que te va a hacer caer. Y a mí ya me pasó de estar enamorado, de literalmente que hay no solamente para una persona, y que toda esta poronga y todo este cuento de hadas de mierda, ¿ok? Pero la cosa es lo siguiente, de que, o sea, chabón, o sea, fíjate estar enfocado en vos, seguí tu camino, seguí un camino de vida. Seguí tu propósito y no te desvíes. Ay, no, que no tengo mujer. Bubu. Y se desvía. No te desvíes, la concha de tu madre. ¿Entendés? Y no te dejes manipular. Conozco a gente que literalmente tiene a su mujer, incluso gente grande, boludo. Yo quiero que entiendas esto, gente grande. Que ya tiene a su mujer. Que ya tiene supuestamente un hijo, que esto, que aquello. Y dice, no, yo dejé que me cague porque ella me manipulaba todo, pero si yo la dejaba me iba a sentir mal, así que dejé que me caiga. Y yo digo, ¿qué? ¿Qué? La concha de tu madre, boludo, ¿cómo vas a dejar que te manipule? ¿Cómo vas a dejar de que, che, no, dejé que me caiga? Porque si no, chabón, es increíble lo que se llega literalmente por una mujer. Por una mujer, boludo. Dejate de joder, a mí una mujer me viene así, que no sé qué. Pero, ¿sabes qué? La manda a la reconcha de su madre, la nota de la reputa que te parió, que ni en pedo me va a venir a romper las pelotas. La manda a la reputa que lo parió y sigo yo, ¿me entendés? Literal, boludo. O mirá, che, querés una mujer, pum, listo. Que igual, esto lo digo por decir igual, pero si no, no. Agarrás a Tuki, una joda, estás bien mamado, todo es verano, te pones a definir, te va una joda o te va a alguien que haga una joda en la casa. Agarrás, ve a una de la localeza, pum, y te la llevas. Y listo. Ahí quería mujer, ahí tenés mujer. Y si vos decís, che, mirá, no tengo el físico. Igual, agarra, pum, ahí una y te la agarra. Entonces, una joda, si total, todas se regalan. Todas se regalan. Me va a decir que no, literal. Así que bueno, por acá el video de hoy. Espero que le haya servido mucho, espero que le haya gustado mucho, espero que te haya entretenido igual. Pero es algo que era muy, pero que muy necesario. Porque, o sea, muchos tienen el físico, muchos tienen la mentalidad, pero ¿qué es lo que le falta? ¿O qué es lo que piensa que le falta y lo que como que dice, no, mirá, ¿por qué me pasa esto que aquello? Las mujeres. Literal. El típico boludo de que te dice, y también las mujeres seguro la tenés, la venís juntando en pala, con ese físico y con lo alto que sos. Y yo es como que, no, no tengo ninguna, boludo, y no me interesa porque estoy súper enfocado en mí. Pero muchos ahí van a decir, ay, no, porque esto, que aquello. Pero la verdad, ¿me entendés? Es la verdad. Vos imaginate, hoy sábado me pongo ahora a grabar vídeos, después más tarde tengo que trabajar, después al mediodía tengo que entrenar, después tengo una videollamada con Maxi. Gran video, que espero, o sea, hoy tengo una gran videollamada con Maxi, literal. Bueno, después tengo que entrenar a dos chicas. Después literalmente, bueno. Tengo que entrenar a dos chicas. Después, no sé qué verga más voy a entrenar. Seguro me voy a tirar otro entrenamiento. Después, literalmente, tengo que ir para el campo. Así todo, pum, pum, pum. Y encima, después, creo que anoche me voy a la casa de mi amigo. O sea, estoy todo el día ocupado. Todo, todo, todo el día ocupado. ¿Entendés? Y después, toda la semana también, de lunes a viernes, o sea, de lunes a sábado ocupado. Que literalmente no me pueden decir para juntarme ni nada, a menos que sea ya pum a la noche. ¿Entendés lo que voy? Entonces, bueno, la cosa es esta, de que si vos estás enfocado en vos y todavía no estás para una relación, o ni una relación, ni estar con alguien, conocer a alguien, entonces estate enfocado en vos, pero no se te vaya la vida porque incluso puedes conocer a chicas, o sea, mujeres más que nada, pero increíbles. Porque acordate, nosotros somos 1.000 millones de personas. Y ojo, no dije un cierto número también. O sea, somos 1.000 millones de personas. Y
la mitad, como mínimo, la mitad, como mínimo, decimos, te digo, o sea, la mitad son mujeres. Así que, como dice mi viejo, tenés mujeres para hacer dulce, para hacer dulces, literalmente, creo que dijo así. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo video.